detección de corriente y supresión de borde de ataque. La limitación de corriente se ofrece en el control PWM, ciclo por ciclo, en el OB2273. La corriente del FET interruptor es detectada por una resistencia de detección en el pin CS. El circuito de supresión de borde de ataque interno corta el pico de voltaje detectado en el estado inicial del MOSFET de potencia interno debido a la recuperación inversa del diodo amortiguador y la corriente de la compuerta de sobretensión del MOSFET de potencia. La corriente de inicio y control de inicio del OB2273 está diseñada para ser muy baja, de modo que el BDD pueda cargarse por encima del nivel de umbral de VLO que opera con histéresis de entre los 7 voltios y los 13 voltios aproximadamente para que el dispositivo se inicie rápidamente. Por lo tanto, se puede usar una resistencia de arranque de gran valor para minimizar la pérdida de energía y lograr un arranque confiable en la aplicación. La salida gate del controlador cambia solo cuando el voltaje BDD cae por debajo de un nivel preestablecido y la entrada feedback está activa para generar también un estado de activado. De lo contrario, la compuerta permanece apagada para minimizar las pérdidas por conmutaciones innecesarias y así se reduce al máximo el consumo de energía en espera. El control de frecuencia de la conmutación también elimina el ruido de audio en cualquier condición de carga. La frecuencia de conmutación se fija internamente en 65 kHz. No se requieren componentes de ajuste de frecuencia externos para la simplificación del diseño de la placa. La corriente de funcionamiento del OB2273 es baja. Solo unos 1.8 miliamperios. Se logra una buena eficiencia de trabajo con una baja corriente de funcionamiento del OB2273
y junto con las funciones de control del modo de ráfaga extendido. Operación extendida en modo de ráfaga. La operación en modo de ráfaga, en condiciones de carga ligera o de carga cero, previene la pérdida de conmutación en el MOSFET por la menor disipación de potencia en un ciclo de conmutación. Entonces, la frecuencia de conmutación se ajusta internamente cuando no hay carga o existe una condición de carga ligera. Es decir, la entrada FB o feedback cae por debajo del nivel de umbral y el dispositivo entra en modo ráfaga. El barajado de frecuencias en el OB2273 es un sistema en el cual se modula la frecuencia de conmutación para que se reduzca el ancho del espectro de banda y que así se reduzca la transferencia de ruido EMI a los circuitos alimentados, lo que facilita enormemente el diseño del sistema. Condición de carga liviana o carga cero, la mayor parte de la disipación de energía en una fuente de alimentación de modo de conmutación proviene de las pérdidas por conmutación innecesaria en el MOSFET. La pérdida en el núcleo del transformador y la pérdida en el circuito amortiguador. La magnitud de la pérdida de potencia es proporcional a la frecuencia de conmutación. Una frecuencia de conmutación más baja conduce a la reducción de la pérdida de potencia y, por lo tanto, conserva la energía. Así que la frecuencia de conmutación se ajusta internamente en condiciones de sin carga o con carga ligera. Y la frecuencia de switcheo se reduce en condiciones de alimentación sin carga para mejorar la eficiencia de la conversión.